Es momento en que el presidente de la Junta Directiva de esta benemérita sociedad, vicepresidente también de la Junta Nacional, maestro Germán García Salgado, hace entrega al señor gobernador constitucional del Estado de México, doctor en Derecho Erubiel Ávila Villegas, del pergamino al mérito humanista libertador José María Morelos y Pavón, por sus 3 años de trabajos traducidos en fructíferos resultados. Lo recibe en su representación el señor arquitecto Benjamín Fournier Espinosa, subsecretario de Desarrollo Político. El pergamino establece que es entregado a su gobernador en mérito de haber cumplido 3 años de su gobierno, demostrando clara eficiencia, realización de objetivos planeados y probado patriotismo en el ejercicio de su encargo, señaladamente en los rubros de educación, salud e infraestructura para el desarrollo cumpliendo sus fines gubernamentales. Muchas felicidades. Y desde luego sea transmisor de los afectos y admiración de esta institución al señor gobernador. Es momento propicio para escucharlo, señor arquitecto Camille Fournier, con su mensaje a nombre precisamente del jefe del Poder Ejecutivo. Muy buenas tardes a todos. Maestro Germán García Salgado, presidente ejecutivo de la Junta Directiva de la Ilustre Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México. Muy distinguidos integrantes del Presidium, a todos los miembros de la Benemérita Sociedad, el más amplio y cordial saludo del señor gobernador. Con la honrosa representación del gobernador constitucional del Estado de México, doctor Erubiel Ávila Villegas, acudo a esta conmemoración del Día de la Fraternidad con especial distinción porque asistir a la Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México es siempre una gran oportunidad para saludar a entrañables integrantes y amigos. Reciban todos un cordial saludo del titular del Ejecutivo del Estado. Desde que fue instituida en 1972 por el entonces gobernador Carlos Jan González, esta fecha se convierte en un motivo oportuno para recordar que los actos heroicos, que las acciones valientes de las mujeres y los hombres son los que trascienden y dan sustento a una nación democrática. La historia de México se ha forjado por esos ciudadanos que antepusieron el interés común por encima de los intereses personales, porque una sociedad que actúa por el bien común es una sociedad responsable y con altísimo valor. El más alto y digno de los valores humanos será siempre el de la ética, porque representa una acción solidaria que forma ciudadanía y fortalece instituciones. Es un valor que requiere de una actitud personal, pero que fomenta principios comunitarios. El valor ético nos forma como buenos ciudadanos, sin distingo de género, edad, formación académica o actividad laboral. Es una práctica que cierra la brecha entre lo público y lo privado, por lo que la acción gubernamental no es ajena de ello. Hoy, como nunca antes en la historia, es necesario fortalecer las instituciones mexicanas desde su esencia,
garantizando que estén representadas por los mejores hombres y mujeres con actitud de servir. La administración pública, reconocemos, necesita de héroes anónimos, de personas que estén dispuestas a renunciar a sus intereses personales y que todo su trabajo sea en beneficio de la sociedad. Necesitamos de grandes estadistas que diseñen desde sus acciones el futuro de la comunidad, con honestidad, compromiso y responsabilidad. En la medida que tengamos instituciones públicas más confiables, transparentes y humanas, podemos garantizar que el país sea respetuoso del Estado de Derecho, que se prioricen las leyes, la igualdad, la justicia y la fraternidad. Y es que la fraternidad, como lo decía el político genovés Giuseppe Mazzini, es la base de toda sociedad, la condición primera para el progreso social. No podemos concebir a la República de una forma unilateral, y mucho menos bajo un esquema vertical. Es una tarea de todos, sociedad y gobierno, bajo principios de respeto y tolerancia. Señoras y señores, son tiempos para sumar, para converger, para coincidir de manera conjunta. Los embates de quienes apuestan a la división de los mexicanos y en particular también de los mexiquenses. Todo ello se contrarresta con el diálogo abierto. Así lo ha establecido desde el inicio de su administración el doctor Erubiel Ávila Villegas, quien al reconocer la enorme diversidad política que converge en la entidad, nos exhortó a trabajar sin distingo partidista en beneficio de todos y cada uno de los mexiquenses, para generar sinergias con los poderes judicial y legislativo, con los ayuntamientos, con los presidentes municipales, con todas las fuerzas políticas, con la iniciativa privada y con las organizaciones gubernamentales. Él está convencido que todos tenemos mucho que aportar. Como el propio gobernador lo ha dicho, es un gobierno de puertas abiertas, es un gobierno de consensos, en donde reconocemos la pluralidad, es un gobierno alejado de actitudes dogmáticas y donde el poder público se ejerce con una visión horizontal, sin autoritarismos, con una actitud libre y abierta. Este, el gobierno del doctor Erubiel Ávila Villegas, es un gobierno que está atento a escuchar y hacer suyas las iniciativas e ideas que nos permitan mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Finalmente, agradezco de manera personal el privilegio de estar el día de hoy en este recinto de gran prestigio y reconocimiento internacional. Anhelo la oportunidad de abrevar el conocimiento de esta ingente benemérita sociedad. Muchas gracias.